prehispánicas. Entonces ellos fueron los que dieron a conocer estos productos. Entonces, de ahí la casualidad, la llegada de los españoles, por ejemplo, al Caribe, y luego que los españoles transportan este maní hacia Europa, y luego los portugueses lo llevan hacia África. Y en África también es donde se da el maní. Quimbolitas es algo nuevo, hay procesos nuevos que uno se aprende cada que va al curso, ¿no? Por ejemplo, la harina de maíz que le puso porque es un sabor tradicional, ¿no? Los quimbolitos de la actualidad se hace solo con harina blanca, pero el chef nos enseñó que también se le pone un porcentaje de harina de maíz. Y el chef le preparó con harina de maíz y me pareció muy buena. El quimbolito toma otro sabor, otra consistencia, y es un sabor agradable. La edad apropiada en este caso del cuy es más o menos entre unos 4 o unos 5 meses, no más. Sí, porque va a estar un poco tiernito. El cuy es de un año, también se lo consume, pero no va a ser apropiado. ¿Por qué? Porque no vamos a degustar de esa crocantez o de la delicadeza en este caso. Aplicando otros procesos de cocción, sí. Por lo general, estamos nosotros enraizados mucho. El cuy es algo muy simbólico de nuestros antepasados. Especialmente el tema de los sabores y los sentidos, ¿no? Porque en realidad el secreto, yo creo que de cualquier plato es el sazón. Entonces es muy importante el saber cómo agregar ese plus para que tenga algo de distinción un producto de otro producto. El plato, lo que es el cariucho de gallina o de pollo, es riquísimo ese plato, me gustó mucho. Y el pastelito, el quimbolito, es otro de los símbolos de acá de Ecuador, que me parece interesante el que la gente aprenda y un poco a preparar este producto y ofertar al turista, ¿no? En este caso, el maní es uno de los protagonistas más esenciales también dentro de nuestra cocina. Es una cocina prehispánica que nuestros antepasados ya lo dominaban, ¿sí? Entonces, desde ahí nacen muchas elaboraciones, especialmente en la zona costera también. El sector netamente de la provincia de Manabí, que trabajan mucho con el maní. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.